¿Qué pedo, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo al 100 o qué? Pues el otro día andaba queriendo hacer la quest de An Ancient Feud, algo así se llama. Y no mames, batallé un chingo porque necesitaba tener otras quests hechas y no las tenía. Y ya total que me puse a ver unos videillos por ahí para poderlo armar. Y necesitaba otra quest. Y dije, pues voy a hacer esa otra quest. Y ya que la andaba haciendo, necesitaba otra pinche quest. Y dije, qué verga, pues hasta dónde me va a llevar esto. Y no, resulta que nada más necesitaba una, que es la mentada Blood Brothers Quest. Pero necesitaba tener pedida hasta la misión 4. Y ya me puse a investigar y a buscar y la neta no encontraba nada. No encontraba nada de cómo chingados hacerla. Y tuve que recurrir a la pinche Biblia para poder saber cómo se hace. Y la neta está bien fácil, plebes. Y bueno, se los voy a explicar rapidito, sin mucho pedo, paso a paso. Vamos a hacer la misión 1, la misión 2, la misión 3... y necesitamos pedir la misión 4. Entonces, sin mucho pedo, vámonos al grano. Ok, para empezar esta misión necesitamos tener nivel 40 como mínimo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Garlic Necklace. Necesitamos dos Special Flask con Holy Water o agua bendita, pues. Esta se la pueden comprar al NPC Henricus. Este güey está al sur de Thais, abajo de una casita. Por aquí les voy a dejar dónde. Y te va a costar 1k cada una. Necesitamos Bulb of Garlic. Ese lo podemos comprar a un NPC en Ancra que se llama Yesera. Te lo vende como a 3 GPs, una pendejada así. Necesitamos harina o flour. ¿Cómo se dice harina? Flour. 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 ¿No es flour? No. Flour. Pero no, mejor de harina. Pues sí. Necesitamos harina y necesitamos un baking tray. Si se dan cuenta, todo esto es para cocinar y la chingada. Entonces vamos a hacer ahí un pinche pan y unas galletas de ajo. Ok, antes de empezar con la misión 1, me gustaría recalcarles que si ya iniciaste la Inquisition Quest hasta la misión 3 completa, te vas a brincar la misión 1 de estas que vamos a hacer para Blood Brothers y te brincas directito a la segunda. Y bueno, ahora sí, dicho esto, comenzamos. Arre, misión 1, la empezamos. Nos vamos a ir para Yalahar y vamos a ir con un NPC que se llama Julius. Este compa está en el Trade Quarter. Este Trade Quarter está al sureste. Entonces, tendidos para allá, les voy a dejar el caminito de cómo llegamos. Y aquí vamos a caminar al oeste y tantito al norte. Ahí va a haber una casita y ahí va a estar el NPC Julius. Entonces, llegando con este compa, nos vamos a poner el Garlic Necklace antes de decirle hi. Ya que te lo pongas, le dices hi, mission, yes. Y listo. El vato te va a pedir un Garlic Bread, que es un pinche pan de ajo. Ahora, vamos a usar una harina en un agua bendita. Cuando la hagas, vas a obtener este ítem. Después, a ese ítem le vamos a dar use en el Bulb of Garlic. Y ya, esa masa de ajo la vas a usar en el horno. Y te va a dar un Garlic Bread, que es el que te pidió el Julius. Y listo, ya que tengamos el Garlic Bread, vamos a regresar con Julius. Ahora, ya que lleguemos con Julius, nos vamos a comer ese pan enfrente de ese vato. Le vamos a decir primero hi, te vas a comer el pan de ajo y le dices Garlic Bread. Con eso ya terminamos la misión 1. Para la segunda misión le vamos a decir hi, mission, yes, yes. Y ahora nos va a pedir que hagamos unas galletas de ajo, que es casi la misma chingadera que el pan. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar la harina en el agua bendita. Te va a salir una masa. Esa masa la vas a usar en el Bulb of Garlic para que la masa se haga de ajo. Ahora, esa masa de ajo la vamos a usar en el baking tray. Y por último, esa charola nueva ya con la masa la vamos a usar en el horno. Y te va a dar una charolita acá con 12 galletas, ¿no? De ajo. Ahora vamos a ir con 5 NPCs de Yalahar para darle una galleta a cada uno. El primero es Serafín. Le vamos a decir hi, cookie, yes. Y ya el vato se la va a comer y va a decir, no mames, está bien culera, sabe bien fea y vete aquí la chingada, ¿no? Y listo, ya con eso. Entonces vamos con el segundo NPC que se llama Lysander. Lo mismo, le vamos a decir hi, cookie, yes. Y te va a mentar la madre porque pues es una pinche galleta de ajo y sabe la verga, ¿no? Tercer NPC, Orpheus. Ya que lleguemos con este men, lo mismo. Le vamos a decir hi, cookie, yes. Te va a mentar la madre y listo. Vamos al cuarto NPC, se llama Maris.
lo mismo. Ya que lleguemos, le decimos hi, cookie, yes, nos va a mentar la madre y listo. Y el quinto y último NPC es Armenius. Ese güey está muy cerca de Julius, está como al sur, poquito abajo, está muy cerca. Y por último, lo mismo, le vamos a decir hi, cookie, yes, se va a comer la galleta, te va a mentar la madre y listo. Ya con eso terminamos lo que nos pidió Julius. Y listo, con eso terminamos la misión 2 y ahora vamos a la misión 3. Le vamos a pedir la misión Hi Mission Yes y esta misión está súper rápida. Tenemos que ir con Armenius, que es el NPC que está aquí luego cerca de Julius. Ya que lleguemos con Armenius, le vamos a decir Hi Alori Mort, o sea, Alori Mort dos veces. Y ya te va a teletransportar como a un área de las alcantarillas ahí con ratas, X, o sea, no pasa nada. Y ya, vamos a regresar con Julius. Les dejo el camino de cómo regresar para allá. Y llegando con Julius, vamos a reportar la misión. Le decimos Hi, Mission Yes. Y listo, ya terminamos la misión 3. Y para la misión 4, pues nada más la tenemos que pedir para que nos dé acceso a una isla que se llama Vengoth. Entonces, pues literal, nada más le decimos Hi, Mission Yes. Y ya con eso ya tenemos el acceso a Vengoth. Para llegar a Vengoth, vamos a ir con un batillo que se llama Harlow, que está aquí al sur de donde está Julius. Nada más le dices. Y ya, te va a llevar para allá y listo. Ya tenemos acceso a la isla y ya tenemos la oportunidad de continuar con la misión de The Curse Spreads y poderla terminar. Y ya que tengamos The Curse Spread, ya podemos continuar para hacer la de An Ancient Feud, que al menos en mi caso, yo por eso hice todo esto. Y listo, plebes, eso es todo. Espero les haya servido, espero haya sido claro. Y cualquier duda déjamelo en los comentarios, yo te respondo y te ayudo para que lo puedas terminar sin ningún pedo. Te invito a que te suscribas, voy a estar subiendo contenido muy seguido. Y listo, plebes, yo me retiro, ahí nos echamos al rato.